financiera con PNL y escritora de más de 9 libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11:11 a.m. hora New York. Sintonízame por latinoradio.com y pongámosle sabor a tus retos con Marimilda. Mujeres, llegó la mujer del futuro. A ver, ¿escuchan? Escucho bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar hoy un nuevo programa, pero también vamos a comenzar un nuevo reto. Mujeres, tenemos un nuevo reto, qué rico. Y adivinen cómo se va a llamar este reto. ¿Usted quiere saber cómo se va a llamar este reto? Y también quiero explicarles en qué consisten los retos de 45 días. Ahora sí. Bueno, estamos escuchando bien, estamos todo bien. ¿En qué consiste, mujeres, este reto de 45 días? Bueno, primero quiero decirte que nosotros estamos reprogramando nuestro ADN mediante un sistema de retos. Entonces, los retos se van a durar 45 días. Entonces, todos los días a las 11:11 hora colombiana, hora New York, nosotros estamos haciendo un reto. Pero como estamos en el programa de radio, entonces aquí en la radio nos vemos una vez a la semana, todos los miércoles, a las 11 hora colombiana, 11 hora New York, y de esa manera entonces quiere decir que vamos a continuar con este, digamos, con este reto en la radio cada 8 días, todos los miércoles, pero el tema va a durar durante 45 días, quiere decir los próximos 6 miércoles vamos a estar en un reto. Ese reto se llama No entiendo a los hombres. Mujeres, ¿cómo les parece este reto? Mujeres, yo no entiendo a los hombres. Ustedes entienden a los hombres. Yo no los he podido entender. Imagínense, si no me entiendo yo, ahora vamos a entender a los hombres. ¿Ustedes cómo les parece este tema? Bueno, entonces de este tema es el que vamos a hablar, mujeres. Es un tema muy interesante y es un tema que tiene lógicamente secuencia con lo que nosotras hemos estado trabajando en el reto pasado, que era ¿por qué me quejo tanto? ¿Por qué soy tan de malas? ¿Y por qué no pongo límites en mi vida? Entonces, resulta que vimos la necesidad de trabajar este reto de no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente.
Bueno, ¿esto va dirigido a quién? A ver, qué es la pregunta que me hacen por aquí, Marimeda, y esto va dirigido a quién. ¿A quién va dirigido este reto? A ver. Bueno, mujeres, les voy a contar. Este reto va dirigido a aquellas mujeres que en este momento tienen problemas con sus esposos y que me están diciendo, María Imelda, me voy a divorciar. María Imelda, para este año 2020 no quiero a mi esposo en mi vida y dentro de mis metas no va mi esposo. ¡Oh! Mujeres, ¿cómo así? ¿Y usted por qué se va a divorciar? A ver, ¿quién se va a divorciar aquí? No, yo sé que no me lo van a poner en el Facebook. Yo sé que esto es privado. Yo sé que esto no lo van a poner aquí en la radio. ¿Por qué? Porque estamos aquí en público y todo el mundo se va a dar cuenta que nosotros tenemos problemas con los esposos y todo el mundo va a decir, alerta, Capitán Colgate, que María Imelda y el grupo de mujeres del futuro se van a divorciar de los hombres porque está de moda estar soltera. Entonces, no, muchachas, yo sé que nadie va a decir que se quiere divorciar. Yo sé que nadie va a decir, yo me quiero divorciar este año y dentro de las metas del 2020 no va mi esposo. Mi esposo no va en este año. Mujeres, nosotros planeamos y lo que usted planea y de acuerdo a su creencia, así será para el año 2020, sea consciente o no sea consciente. No entiendo a los hombres, pues entonces póngase un reto. Antes de separarse, antes de tomar la decisión y decir, me voy, me rindo, tiro la toalla, no aguanto más a este hombre que me maltrata, que no me entiende, yo me retiro, entonces le voy a dejar un consejo. Le voy a dar un consejo y yo no doy consejos, pero hoy quiero darte el consejo. Los hijos siguen el estilo de vida de sus padres repitiendo tanto sus éxitos como sus fracasos. Eso es una ley. No es una cosa que yo me inventé, es una ley. Es una ley que los hijos siguen el estilo de vida de los padres repitiendo sus éxitos y sus errores. Y nosotras como hijas que somos de estos padres y de estas madres, estamos repitiendo programas y creencias porque nosotras tenemos unas neuronas espejo y esas neuronas espejo aprenden por repetición. Y entonces nos conseguimos un marido igualito al papá, igualito a la mamá, igualito a los problemas y hoy creemos que la solución es dejar al esposo. Y para el año 2020, en las metas no van con el esposo. Oiga, no ha llegado el 2020 y usted ya se separó de su marido. Oiga, si está entendiendo el proceso tan tenaz que tenemos nosotras las mujeres y creemos que la solución está en tirar el espejo, quebrarlo y dejar al marido porque ese marido ya no sirve. Y resulta que nos vamos en el 2020 buscando cariño y buscando amor y el hombre perfecto que no existe. No existe porque usted se viste de princesa y resulta que la princesa quedó de bruja y el príncipe quedó de sapo feo y malvado y usted se convirtió en bruja. Entonces, ¿usted va a querer que el 2020 sea así, mujer? ¿Eso es lo que usted quiere? Entonces, vea, yo le voy a decir una cosa, la mayoría de las mujeres que están llegando en este momento al grupo de la Escuela Cuántica Mía. Yo no sé por qué, pero casi todas, si hago una lista, yo creo que yo hice unas estadísticas y no es que yo creo, yo voy a hablar en certeza y no voy a hablar en suposición. Miren, les voy a decir, tengo 89 conversaciones iniciadas con mujeres. Y mi programa está enfocado a las mujeres. María Imelda, es que usted es racista. María Imelda, es que usted está excluyendo a los hombres. No, también me han resultado hombres por aquí. Pero es que yo quiero enfocarme en la mujer porque es que la mujer es la base de la familia.
La mujer es el eje, la mujer es la que trabaja el amor, la mujer es la que hace la unión, la mujer es que, mejor dicho, es que la mujer es la que el cauce, el centro, el origen. Ay, Dios mío, ¿qué más digo de la mujer? La mujer es como, es que la mujer es el corazón de la tierra, es que la mujer es el eje principal de la familia, y una mujer amorosa tendrá familia unida, y una mujer amorosa tendrá una unión familiar, y una mujer amorosa tendrá una familia unida, y una mujer amorosa será una mujer productiva, y una mujer amorosa será una bendición para el hogar, y una bendición para todo el mundo, y una bendición para la... Ay, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque yo quiero hacer este reto especialmente para las mujeres y decirte así, miren lo que lo voy a decir en este programa de radio. Mujer, ¿quieres separarte de tu marido? Espérame un momento, tómate 45 días. Tómate 45 días, date la oportunidad de tu vida, de tomarte 45 días para que tú digas, voy a respirar profundo, voy a elevar esta serpiente de la rabia, porque odio a los hombres. Por eso usted se quiere separar de su marido, porque usted odia a los hombres, porque eso lo trae en las memorias, celular, y usted no se ha dado cuenta. Oigan, a Imelda, con lo que me está saliendo, voy a llamar a Imelda, ¿dónde va? Vea, le voy a decir una cosa, ¿usted me va a dar la oportunidad o no me va a dar la oportunidad? ¿Me va a dar la oportunidad de que en estos próximos 45 días usted no va a tomar decisiones de separación? ¿Sí o no? Contésteme, pues, mi amor, que es que yo me siento aquí hablando sola. Mire, de 6.3 mil, oiga, pues, tengo unas estadísticas, les voy a leer las estadísticas que tengo acá. Hey, esperen un momentito, que estas son las estadísticas. Mire, vamos a hablar estadísticamente, vamos a hablar de las estadísticas. Voy a hablar de las estadísticas. Mire, tengo unas estadísticas acá que dice, personas alcanzadas, 6.3 mil personas, hermosa esa sensibilidad, es el Espíritu Santo. Gracias, mi amor. Gracias. Hola, Eumelia, Ana María, qué emoción, se llenó la casa. Por favor, si usted quiere separarse, deme la oportunidad en estos 45 días. Porque yo no entiendo a los hombres. Sí, mi amor, usted no entiende a los hombres, yo tampoco. No entiendo a los hombres. Lo declaro. De 6.3, 6.324 personas, mujeres, porque la publicidad que yo estoy haciendo estoy enfocada en las mujeres. De 6.324 mujeres, he podido interactuar con 2.104 y vamos a hacer estadísticas. ¿Y por qué razón vamos a trabajar este tema? Porque es el tema que veo que tienen más conflicto las mujeres. ¿Y usted no? Ay, mi amor, pues yo estoy que me llevo dos matrimonios y voy para el tercero. En serio, Marimelda, usted se va a separar de su marido. Que no le, venga, no le vaya a contar que yo me voy a separar. Él no sabe. Él no sabe. Entonces yo dije, no, mejor, ¿sabe qué? Yo antes de separarme voy a estudiar el cerebro del hombre y voy a estudiar el cerebro de la mujer. Me voy a dedicar a estudiar el cerebro del hombre y me voy a dejar estudiar el cerebro de la mujer. Y espérese un momentico, muchachas, no se me vayan a separar todavía. María Imelda, y si yo ya me separé, porque es que yo no aguanté, yo antes de eso, yo no la conocí a usted, tranquila, no me vaya a conseguir novio en estos próximos 45 días. Quédese sola. Espérese un momentico, no me vaya a reemplazar el clavo por otro clavo, es que un clavo reemplaza otro clavo y entonces el otro clavo es peor que el segundo clavo y le clavan hasta lo que no está escrito. Vamos por partes.
Tengo 6.324 personas, de las cuales he hablado con 2.104 personas, dividido por 6.324 personas que son mujeres. He hablado con un 33% de mujeres, y ese 33% de mujeres con las que yo he hablado me han dicho: María Imelda, tengo problemas con mi esposo. María Imelda, estoy que me separo. María Imelda, yo no entiendo a mi esposo. En este momento yo me siento sola. El hombre es infiel. El hombre es frío. El hombre es indiferente. El hombre me grita. El hombre no le gusta lo que yo hago. El hombre, estoy en crisis. Y he hablado, conversado, chateado. María Imelda, ¿y usted a qué horas habla con 2.104 personas? Ay, mi amor. Yo soy muy organizada con mi tiempo y yo tengo conversaciones chateando. Y me dicen: María Imelda, ¿yo qué voy a hacer con este problema tan grande que traigo? ¿Cómo hago para atraer a mi pareja? Oiga, pues las preguntas que me hacen. ¿Cómo hago para atraer a mi pareja? ¿Voy a dejar definitivamente a este hombre? Otra me dice: no, definitivamente estoy harta con este hombre y lo dejo para allá. Para mañana ya me voy a ir a buscar un apartamento y ya tengo visto un apartamento. Y yo estoy pensando: Dios mío, ilumíname, Señor, que esta mujer no se separe, que espere el reto. Muchachas, si usted está en problemas y con deseos de separarse, o si se acabó de separar por razones las que usted quiera, por infidelidad, por frialdad, por gritón, por indiferencia, por abandono, porque no le ayuda económicamente, por la razón que sea, por favor, pare. Pare estos próximos 45 días y vamos a trabajar juntas. Nos vamos a educar, vamos a aprender cómo piensa el hombre, cómo piensa la mujer, cómo son los neurobioquímicos que emite el hombre, cómo son los neuroquímicos que emite la mujer, qué son bioquímicos, cómo piensa la cabeza del hombre, cómo piensa la de la mujer. Muchachas, por favor, ¿me van a hacer caso? ¿Sí o no? ¡Ay, tan hermosa! ¡Gracias! ¡Bravo! Eso, pare, 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 no se me separe. Espéreme 45 días. Espéreme 45 días. Y si no tiene novio, no se me lo consiga en los próximos 45 días. Y si ya dejó al esposo, no se me lo consiga en los próximos 45 días. Otro, no me lo reemplace, porque nosotros estamos en un programa que dice: un clavo saca otro clavo. Eso es mentira, eso es una falsa creencia, es una creencia que no funciona. Entonces, vamos por partes. María Imelda, el 33% de las mujeres están aburridas con los hombres. ¡Oh! Pero esa es una estadística de mi publicidad. Yo no estoy hablando del mundo, yo no sé del mundo, yo hablo de lo que yo sé. Yo hablo de las mujeres hispanas, yo hablo de las mujeres que hablan español, yo hablo de las mujeres que viven en diferentes partes del mundo, como Argentina, como Ecuador, como Perú, como Colombia, como Estados Unidos, de habla hispana. Yo estoy hablando de las mujeres a las que yo estoy teniendo una conexión de chatear y de conversar y que están aquí en la escuela. María Imelda, entonces usted tiene 6.000 mujeres en la escuela. No, porque las 6.000 no le interesa el tema como tal, sino que es como el campo donde estoy trabajando. Tengo interacción con 2.104, un 33%, pero de esas 2.104, de esas 2.000. Entonces, María Imelda, ¿y usted para qué nos está diciendo eso? Mire, porque es que hoy es muy importante que ustedes sepan por qué razón nosotras estamos haciendo y trabajando este reto. Yo estaba trabajando este libro, ¿sí? Y lo vamos a trabajar. Pero ¿qué pasa? Que es que el libro, las puertas del cielo están abiertas para ti. ¡Ay! Sí, divino, precioso. Pero mi amor, las puertas del cielo están abiertas para ti, para que tengamos una pareja, seamos felices y comamos perdices como Adán y Eva.
Porque el hombre estaba muy solito y qué pesar a Dios. Dios dijo, ah, qué pesar de Adán tan solito. Vamos a sacarle una costilla y le ponemos a Eva para que los dos viviéramos en el paraíso, divinos, preciosos, y uno fuera complemento del otro y nos pudiéramos unir y tener hijos y tener familia. Pero como ahora está de moda estar soltera, las mujeres nos queremos divorciar de los hombres, los hijos yo no sé dónde van a quedar y tenemos una crisis familiar. Ay, no, porque es que eso es un paradigma, la familia. Mi amor, la familia no es un paradigma. ¿Dónde se van a criar mis nietos, por Dios? A mí eso me tiene preocupada. Entonces yo estoy trabajando para que mis, ¿cómo se llaman las que van a ser las mamás de mis nietos? Muchachas, ¿cómo se llaman las que van a ser mamás de mis nietos? Bueno, esas que van a ser las mamás de mis nietos y de mis tataranietos y de mis bisnietos, sean unas mujeres que puedan entender a los hombres, porque nosotras las mujeres, si aprendemos a entender a los hombres, vamos a poder tener conectada una familia. Pero si nosotras las mujeres no vamos a entender a los hombres, no vamos a poder salvar a esos hombres incrédulos, no los vamos a poder salvar. ¿De qué? De las tinieblas. Ay, eso tan bacano, ¿sí o no, muchachas? La nuera, eso, la nuera. Esa no era. Esa no era. No, mentira, la nuera. Bueno, quiero darles unas estadísticas y quiero que vamos a escribir. A ver, primero vamos a tener cómo funciona el reto. Hoy prácticamente el día número 1, ¿sí? Hoy es el día número 1 de un nuevo reto. Y quiero que veamos unas estadísticas y lo voy a hablar y lo voy a hacer así, que escriban en el cuaderno. Vamos a escribir los próximos 45 días de nuestra vida. ¿Cómo están las hojas? Un cuaderno con 45 hojas. Yo sé que en la radio no me ven, pero un cuaderno con 45 hojas en blanco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta 45. Son hojas que están en blanco. ¿Cómo las escribo, María Imelda? Pero las quiero escribir con una pareja, porque nosotros, Dios nos hizo al hombre y hizo a la mujer para que los dos disfrutáramos de este lindo paraíso, tuviéramos hijos y comiéramos perdices y fuéramos felices para siempre. ¡Ay, qué hermosura, no! Tan lindo, porque yo no me quiero ir a vivir con Luisa, Luisa, Sandra, Anadelia, mujeres solas. ¡Qué pereza! Ay, sí, sepárate de ese marido tuyo, querida, porque es que ese marido te trata muy mal. Y él como te grita, vení, sepárate y vámonos a vivir vos y yo. No, pues qué maravilla. Qué maravilla, puro roommate. Y enseguida vive con la bruja y se van dos brujas a vivir juntas. Y terminan peleando las dos brujas, pero que usted no sabe porque vea, las he visto así. No, yo ya vivía con ella y ella no, ella es como es desordenada. Imagínese que yo entraba al baño y dejaba ese pelo ahí tirado, gas, y los calzones no los lavaba. Y uno, ¿y por qué te separaste de tu marido? Y vuelven y repiten los programas, aunque sea con las brujas. Se juntan dos brujas y se juntan dos sapos y se vuelve eso, nada. Entonces, pregunto, ¿cómo voy a escribir mi historia? Voy a tener 45 hojas en blanco. Cuando tú coges tu cuaderno, lo tocas y ves que esto está en blanco, ¿quién escribe la historia? ¿Quién escribe la historia en este cuaderno? Si está en blanco, el futuro está en blanco. Miren, Dios tiene el dominio del futuro. Dios es el único que tiene el dominio del futuro. ¿Cómo así? Sí, señora, Dios. Y vamos a trabajar con un pensamiento sincrónico con Dios y vamos a aplicar el pensamiento sincrónico con Dios en la rutina diaria con esas nueve variables, porque esas nueve variables son parte integral de esta rutina diaria y aquí va estas nueve variables.
Esto no se le puede olvidar. Marimelda, pero es que es la primera vez que yo entro al reto y yo no sé cómo se hacen esas 9 variables. Usted no se preocupe que yo le voy a explicar durante 45 días. Usted tranquila. Marimelda, pero es que yo no sé nada de pensamiento sincrónico. Usted no se preocupe que yo le voy a explicar en este programa de radio durante todos los próximos 45 días. Cada vez que tengamos un programa de radio, vamos a explicar el pensamiento sincrónico con Dios aplicando las 9 variables en la rutina diaria. ¿Ok? Usted tranquila, no se me preocupe. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar que de 6.324 personas alcanzadas, de mujeres que viven en Costa Rica, que viven en México, que viven en Ecuador, que viven en el Perú, que viven en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, que somos hispanas y que hablamos español, de 6.324, tuvimos contacto con 2.104 y hablamos con 89. Y de esas estadísticas, todas tienen problemas con los maridos. Tienen problema con los hombres y están a punto de separarse. Y hay otras que ya se separaron y hay otras que están solas, abandonadas, abandonadas y con una tristeza que las embarga el alma. Y las otras están por divorciarse. Ok. Ahora, ¿qué porcentaje es eso, muchachas? Vamos a sacar porcentajes. Entonces, de 6.000. Ay, Marimelda, ¿y usted cómo le gusta como los porcentajes? Ay, sí, a mí me encantan los porcentajes. Y vamos a tener unos colores y vamos a escribir. Ay, no tan chévere, tan bacano esto. ¿Y qué porcentaje es de 6.324 mujeres? Estoy hablando de mujeres. Esto no me lo estoy inventando yo. Nosotras las mujeres tenemos una crisis, la crisis de Adán y Eva. La crisis de Adán y Eva. Dios tan lindo con nosotros, vio al hombre y le dijo, ah, qué pesar del hombre tan solito. Ay, qué pesar de este Adán tan lindo. Y vino y le trajo a Eva y Eva le dio la manzana y lo engañó. Y entonces Eva le dijo que fue por culpa de la serpiente y la serpiente le dijo a Adán que era por culpa de Eva. Y entonces Eva quedó de mala del paseo, de bruja malvada, y la echaron del paraíso, y todavía nos están echando del paraíso. Estamos delicados, mi amor, esta cosa. Vamos a trabajar. Bueno, entonces, de 6.324 mujeres alcanzadas en estos últimos días, hablamos con 2.104, dijimos que era un 33%. Ahora, de esas que hablamos un 33%, 89 mujeres dividido 2.104 tienen problemas con los hombres. No me digas, en serio. Eso es un 4.2%. O sea, que de cada... ¡Wow, muchachas! El 4% de cada 10 mujeres, 4 tiene problemas con los hombres. Y eso es lo que yo tengo aquí en mi mano. ¡Ay, muchachas! Ustedes sí saben ese Paraguay también. ¡Ay, Paraguay también! Exactamente, Paraguay. También tenemos a Paraguay. Entonces, de 10 mujeres, tenemos 4 tienen problemas con los hombres, tienen deseos de separarse, o ya se separaron, o están solas, o están abandonadas, o tienen un grado de tristeza y quieren tener un cambio, y quieren
separarse y ellas dicen es que no entiendo a los hombres. Entonces, vamos a dejarlo de esta manera. De 10 mujeres, 4 no entienden a los hombres porque su cerebro es diferente. Ok. Entonces, ¿por qué vamos a hacer este reto? Porque no, porque es necesario para poder tener una rutina diaria de vivir feliz y de vivir bendecida y agradecida. Pero ¿cómo voy a vivir yo bendecida y agradecida si yo veo a mi marido cuando me levanto y me revuelca los sesos y cuando vuelvo por la tarde vuelve y me revuelca los sesos y solamente estoy bien cuando él se va a viajar a otro lado y cuando él llega digo, ay, qué pereza, ya llegó este hombre, qué jartera? O como ya se separó, entonces le toca trabajar como una mula porque usted está sola a cargo de sus hijos, ser hombre, ser mujer, ser papá, ser mamá y económicamente sola tiene que tener una carga de una familia con unos hijos. Usted sabe el peso que usted está llevando encima cuando Dios nos diseñó hombre y mujer para que entre los dos lleváramos una familia. Pero no, ahorita eso ya se perdió y no sé para dónde vamos y yo no sé dónde van a quedar mis nietos. Por lo tanto, veo la necesidad de trabajar este tema y tengo las estadísticas de que de cada 10 mujeres, 4 se quieren separar. Y estas estadísticas son mis estadísticas. No sé cuáles son las estadísticas de las otras partes. Yo de esa parte, yo hablo de lo que yo estoy viendo aquí en mi computadora. Esas son las estadísticas de mi publicidad y de lo que yo puedo trabajar. Y he hablado con 89 mujeres. Eso es lo que yo puedo, lo que yo puedo decir. Entonces, de 89 mujeres son las que tienen problemas con los hombres de este grupo. Listo. Entonces, por eso es que quiero que me dicen, ve, Marimelda, ¿vos por qué vas sacaste ese tema en la radio de que no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente y por qué vas a hacer ese reto? Porque es que las mujeres en este momento, las que se me están acercando, las que me dicen, Marimelda, necesito ayuda, es porque tienen problemas con sus maridos. Y por esa razón, entonces, vamos a hacer este reto. Porque hay que decirle por qué al cerebro, porque si usted no le dice por qué al cerebro, el cerebro dice, no entiendo, no me interesa el tema, eso no lo voy a hacer. Usted tiene que decirle al cerebro por qué, para qué, cuándo, cómo, dónde y qué me gano con eso. Usted tiene que aprender a hablarle a su cerebro. Primero vamos a convencer a su cerebro de que no se separe de su marido y que se dé 45 días para usted cambiar, no romper el espejo, sino cambiar su creencia. ¿Por qué? Porque ayer terminamos un reto que decía, la sincronicidad se da con las creencias. La sincronicidad se da con las creencias. Entonces, si usted trae una creencia de marido infiel, de papá infiel, adivine qué se trae. Se trae un marido infiel. Si usted se trae una creencia de un papá gritón, entonces adivine usted qué se consigue, un marido gritón. Pero si su mamá era la gritona, adivine usted quién se consigue, un hombre gritón. Si su papá no aportaba dinero en la casa, adivine usted a quién se consigue, a un hombre que no aporta dinero en la casa. ¿Por qué? Porque los hijos siguen el estilo de vida de sus padres, repitiendo los éxitos y los fracasos.
Por esa razón, porque aprendemos, tenemos unas neuronas espejo que modelan y aprenden el comportamiento de los padres y de las madres, y eso se repite y se repite hasta que algún día llegamos a hacer un reto como el que estamos haciendo aquí en la radio y decimos, pare, pare de sufrir, espérenme un momentico, no se me separe, mire a ver cuáles son sus programas y vamos a trabajar esto. Listo, bueno. Entonces, la sincronicidad se da con las creencias. Si yo dentro de mi programa, dentro de mi mente, digo todos los hombres son iguales, adivino yo qué atraigo. Si yo digo todos los hombres son unos infieles y los odio, adivine yo qué atraigo a mi vida. Si yo digo, ay, definitivamente no me soporto los hombres no me sirven, me voy a separar. Adivine cuál va a ser el futuro de su vida. Adivine. Adivine cuál va a ser el futuro de su vida. El año 2020 usted va a estar sola, triste y abandonada, porque no fue capaz de trabajar en sus programas. Porque en el 2020, y usted aquí ya está escribiendo una separación por programación. Y si no está escribiendo una vida infeliz porque usted no es capaz de resolver sus problemas, porque usted no se educa, entonces ahí esa es la decisión. Entonces, la sincronicidad se da con las creencias y a lo que tú le prestas atención, entonces eso crearás. Tú creas, tú generas. Tú escribes el libro con tus creencias. Entonces, si la creencia es positiva, creas experiencias positivas. Si la creencia es negativa, entonces creas problemas. Y entonces, si la experiencia es positiva, vas a tener una mente de solución. Pero si la creencia es negativa, vas a crear un problema. Y así se resume tu día y así se resume tu vida. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar qué es el cerebro del hombre y cómo es el cerebro de la mujer para poder llegar a un entendimiento durante estos próximos 45 días. Bueno, muchachas, esta es la introducción del taller. Esto es lo que vamos a ver. ¿Qué libros vamos a utilizar? Me están preguntando por acá. Ah, bueno, hasta ahí les queda claro antes de hablar de los libros. Mujeres, mujeres, necesito saber si les queda claro. Bueno, después de este corto, ¿existen diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer? ¡Yes! Esa es una buena pregunta. ¿Existen diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer? Esa es una buena pregunta. Sí, señora, está comprobado científicamente que sí existen diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar. Esto y más indagaremos en nuestro nuevo taller. Únete a mis transmisiones en vivo y regístrate aquí en la Escuela Cuántica Mía. Quiero que esta información este es el primer día del reto, entonces me gustaría que si estás en problemas de separación o te acabaste de separar, te sientes triste, te sientes sola, sientes que tu marido no te entiende, pero para nada es para nada, lo miras frío, distante y sobre todo ya no te mira como antes. Es que dígame las 10 razones por las que está aburrido con su esposo. Ay, es que ya no me mira con ojos de enamorado. Él ya no me mira como me miraba antes, ni me invita a salir, ni tiene plata para salir conmigo los fines de semana. Ni me dice que como estoy de linda, él ya no es así, él primero era así, pero ya, ay no, mi hija, vea, ya, ese se volvió lo más de indiferente, imagínese que ya no tiene plata para invitarme a salir, no, 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 es que ya él no hace las mismas cosas que hacía antes,
Como la canción, ya no haces las mismas cositas que hacías antes. ¿Cuál es que es esa canción, Luisa? Ya no haces las cositas que hacías antes. Esa es una canción. ¿Cuál es esa canción? Hablando de lo que habíamos hablado anteriormente, una canción para que si tienen problemas traten de solucionarlo de una forma u otra. Oiga, oiga esa canción, muchachas. Oiga, oiga. ¡Eva! Detalles. Ajá. Ve, me gustó, me gustó. ¡Eva! Detalles. Esa me gustó. Ya no haces las mismas cosas que hacías antes. Ya no te quiero. ¿Cómo les pareció? Lo va a dejar esa, lo va a dejar esa a las mujeres. Mujeres. Vamos a cantarla. Ah, no, pero esta no es. Se me perdió Roberto Blades. Ese es de Roberto Blades. Roberto Blades. Oiga, pues, vamos a cantar esa canción. ¿Qué les parece? Vamos a alegrar la vida. La. Ya no haces las cositas que hacías antes. Ya no me dices, mi amor, te quiero. Aquellos pequeños detalles hacen la diferencia entre dos personas que se quieren. Besos al llegar a casa. Solo me espera la comida fría. Después me siento en el sillón, tú en el sofá, ambos contemplando la televisión. Ajá. En nuestra vida, yo en mi trabajo y tú con tus amigas. Ya estoy viendo lo que sucede poco a poco. Poco a poco, nuestro amor se muere, se muere, se muere, se muere. Porque a ti yo te quiero. Y no voy a dejar que un descuido nos separe para luego lamentarlo. Que te daré todo mi cariño, de ti espero recibir lo mismo. Si no pones de tu parte, voy a saber por qué nuestro amor se muere. Se muere. Se muere. Tomemos agua. Ajá. Poquito a poco se va muriendo el amor que siento. Va por dentro. Poquito a poco se va muriendo aquel amor que estoy sintiendo muy adentro de mi alma, muy adentro de mi pecho. El amor que siento muy adentro. Tú no me miras, ¿dónde están tus besos y aquellas caricias que hacían temblar mi cuerpo? Oiga. Si vio, se va perdiendo. Siento,
Y haré lo imposible para salvar lo nuestro. ¡Ajá! ¡Ahí, vamos! Oiga, esa canción es más vieja. Muchachas, ¿cómo les parece? Bueno, cuéntenme cómo les pareció la canción. Poquito a poco se va muriendo. Poquito a poco se va muriendo el amor, muchachas, y poquito a poco se va acabando la relación y poquito a poco vamos perdiendo, pero es porque no entendemos cómo funciona esa creencia, no entendemos cómo funciona ese cerebro y entonces la sincronicidad se da con las creencias. Pero hay que hacer un trabajo y quiero decirles que el amor a Dios es una decisión, el amor a mí es una decisión y el amor a mi esposo también es una decisión. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas es una decisión. Yo decido amar a Dios sobre todas las cosas, pero Dios también hizo al hombre y a la mujer para que estuviéramos los dos, tuviéramos hijos y fuéramos felices y comiéramos perdices. Entonces, esto es algo que tenemos que empezar a trabajar. Mira, aquí para cerrar ya el tema de hoy, quiero decirte, las partículas subatómicas, aunque estén separadas, realmente son una sola en realidad. Entonces, todo lo que nosotros, nuestros esposos, nuestros hijos, en realidad somos uno solo. Todo está unido, todo está conectado, hay una conexión muy grande que de verdad que a veces no nos alcanzamos a imaginar y todo lo que nos sucede en la vida ha sido necesario para poder llegar a ser lo que somos en este momento. Entonces, tu esposo tiene una razón de ser en tu vida. Tus hijos tienen una razón de ser en tu vida y puede ser que hayas vivido una situación muy, 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 muy difícil. Pero todo tiene una razón y todo es con un propósito y ese propósito es poder trascender y poder superar y dejar de quebrar espejos y más bien encontrar la verdadera esencia y ese verdadero ser. Lo que pasa es que a veces no lo sabemos y empezamos a quebrar espejos y nos la pasamos quebrando espejos sabiendo que la solución estaba en cambiar la creencia, en cambiar los programas y obviamente el cerebro, como lo dice la canción, que en ese entonces cuando estaba la canción no estaba la neurociencia tan avanzada como estaba ahora, el cerebro está científicamente comprobado con estudios, artículos científicos, que el cerebro de la mujer es diferente al del hombre. Está comprobado que los bioquímicos que genera la mujer son diferentes a los del hombre. Está comprobado que las áreas de la mujer son diferentes a los del hombre. Entonces, vamos a aprender cómo funciona eso para nosotros poder entender este proceso. Así que, señoritas, las espero los próximos 45 días. Muchas gracias. Este programa de radio se acaba muy rápido, definitivamente esta hora se va volando, muchachas. ¿Qué necesitan para el reto? Me están preguntando acá. No necesitan sino tener un cuaderno con 45 hojas disponibles. Un cuaderno con 45 hojas disponibles. Miren que hoy ya escribí mi primera hoja. Ahora, ¿cuándo se escribe la hoja? Cada día. Cada día es una hoja que tú escribes y yo espero que estos 45 días vamos a escribir el futuro. La pregunta es, ¿cómo quieres escribir el 2020? ¿Cómo lo quieres escribir, Luisa? ¿Cómo quieres escribir, Eumelia, el 2020? ¿Cómo quieres escribir, Luisa, Eumelia, Anadelia, usted cómo quiere escribir este 2020? ¿Cómo lo quiere escribir Eumelia? ¿Usted cómo quiere escribir este 2020?
¿Usted cómo quiere escribir este 2020, Ana María? ¿Con o sin esposo? ¿Separada, sola, abandonada por allá? Me voy para una... ¿Cómo era que decía Juanita? Me voy para una finca, por allá, donde haya guerrilla, así sea que esté de guerrilla. Y le contesta la otra, a la Juanita, y le dice... Usted va a ir para allá, para Ituango, para Santana, por allá, por, como hay de guerrilleros, y la cogen todos esos guerrilleros y la ponen esa a cocinar para pa un batallón. Usted peleando con un marido que tiene y enseguida se va por allá para la finca y lo que la coge es la guerrilla y la pone a cocinar para un batallón por no solucionar un problema que tiene usted en su cabeza. Y por no estudiar cuál es la diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer. Y porque es que el amor se construye, el amor es una decisión, y amar a Dios sobre todas las cosas, generar amor en mi cerebro y dejar de esperar en el otro y yo entregarme a Dios y amarme, y cuando yo me amo y cuando yo amo a Dios, entonces yo genero unos bioquímicos que atraen al otro por ley de la atracción. Y entonces mi esposo me va a mirar y me dice, oíste, vos que estás tan linda últimamente, ¿qué te pasa? Ah, es que aquí estamos aprendiendo muchas acerca. Estamos aprendiendo. ¿Sí o no, muchachas? Bueno, mi mujer es hermosa. Vamos a escribir una nueva historia. ¿Qué querés escribir en este 2020? Vamos a conectar neuronas. Vamos a aprender en este 2020 lo que usted crea hoy. Sin haber nacido todavía en el 2020, usted lo va a materializar de acuerdo a su creencia. Si usted está esperando que su marido la ame, él no la va a amar porque usted no se ama. Usted no ama ni a Dios. Ahora, ¿cómo la va a amar su esposo? Es que no entiendo. Si usted no se ama a usted, ¿cómo la va a amar su esposo? Si usted le está pidiendo peras al olmo, mejor porque no se dedica mejor a estudiar. Dios tiene el dominio del futuro, muchachas. Dios tiene el dominio del futuro. Eso es una ley. No se le olvide. Entonces, voy a estudiar cómo quiero estar en el 2020. Si sola, triste y abandonada, yéndome a buscar lo que no se me ha perdido, o vamos a ver, un nuevo reto. En tu camino, no piensa en los problemas, piensa en la solución. ¡Qué hermosura, qué es esa belleza! Hola Viviana, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, mujeres, se me acabó el programa de radio. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Nos vemos en este reto. Vamos a trabajar 45 días en el reto que dice así, te reto a crear a la mujer del futuro, y este reto se llama No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, y lo estoy haciendo porque yo ya sé que la sincronicidad se da con las creencias, y a lo que yo le presto atención, eso se materializa. Si le presto atención a una creencia positiva, materializo positivo. Si le presto atención a una creencia negativa, materializo negativo. Entonces, un nuevo reto en tu camino. ¿Quieres un nuevo reto en tu camino? Si piensas en problemas, creas problemas. Si piensas en separación, creas separación. Mujeres, vamos a trabajar en solución. Una mente de solución para los próximos 45 días. Terminé mi programa de radio hoy. Mujeres hermosas, divinas, preciosas, por favor, la que no esté registrada en la escuela, por favor, se registra aquí en este link que estoy dejando debajo del video, que estoy dejando encima del video. Regístrese cuando entre a la escuela. Me están preguntando que si el registro al grupo de WhatsApp es gratis. Sí, es gratis. Es gratis, no tienes que pagar nada. Y este taller lo está patrocinando la Fundación Vivir para el Otro. Me paga a mí para que yo haga este taller para usted. Mire cómo es de linda la Fundación Vivir para el Otro. Mente de solución. Mire, la Fundación Vivir para el Otro es una fundación. Quiero hablarles un momentico.
Bueno, yo sé que el programa de radio se acabó. Eso yo lo entiendo. Muchachas, denme un segundito. Yo cierro aquí el programa de radio porque necesito... Yo sé que va a quedar un poquito larguito este taller, pero lo necesito hablar un poquito de la Fundación Vivir para el Otro. Bien. A ver. La Fundación Vivir para el Otro es una fundación que es creada para ayudar a las mujeres que tienen problemas como los que estamos nosotras hablando, mujeres que están solas, que están desamparadas, que están tristes, que se van a separar, mejor dicho, a toda la mujer que está en esos problemas, la fundación les quiere ayudar. Entonces, a mí la fundación me paga mi trabajo, me paga mis clases, yo no tengo problema. Este taller lo paga la fundación. Entonces, es gratis para usted. Es gratis para usted. No hay ningún costo por este taller porque la fundación lo está patrocinando. Esa es una cosa que quiero que quede clara. Vamos a tener unos talleres y va a haber una suscripción para un taller que es este, el taller de las metas, que es donde vamos a planear el año 2020 y vamos a planear las metas. La pregunta es, ¿usted qué quiere planear? ¿Qué quiere crear en el futuro? ¿Usted quiere escribir su nueva historia? Y este tiene un costo de $120. La mujer que se inscriba en este taller paga $120 y va a durar 4 sábados. Yo creo que va a ser, sí, va a empezar el 21 de diciembre y va a durar 4 sábados. A partir del 21 de diciembre, 4 sábados donde vamos a planear las metas. La que se inscriba a este taller que vale $120 tiene derecho a una suscripción anual de en la escuela, en un grupo privado, donde ahí en ese grupo privado vamos a hacer mastermind, donde vamos a hacer reuniones y donde vamos a trabajar cosas que son muy privadas, que nosotros en el Facebook no vamos a decir, si yo estoy muy aburrida con mi esposo, me quiero separar porque él me puso cachos. Si yo estoy muy aburrida con mi esposo porque mi esposo es muy indiferente. Sí, no, no, eso no lo vamos a trabajar aquí en público para que todo el mundo se dé cuenta que usted está aburrida con el esposo y el esposo va a decir, ay, Dios mío, esa mujer está ahí hablando de mí y qué hace usted hablando con esa vieja chismosa y yo no sé, usted parece ya una vieja y tan de 50 años y experimentico. No, eso va a ser privado, porque aquí a este taller tiene acceso tanto los hombres como las mujeres, pero nosotros vamos a estar en un grupo privado donde vamos a poder compartir unas experiencias dolorosas que son privadas, que nadie se va a dar cuenta, no va a quedar grabado, eso va a ser como una cosa en silencio. Entonces, por esa razón, va a tener una suscripción de $120 el año, pero si usted hace este taller, va incluido la suscripción anual, privado, y los mastermind que se van a hacer durante el año van a tener un descuento del 50% si usted se inscribe y hace este taller. Eso es. Y las personas que no tengan dinero, mujeres, las que no tengan el dinero, háblense con Luisa, que es la fundadora de la Fundación Vivir para el Otro. Fundación está patrocinando este programa, está patrocinado por la Fundación Vivir para el Otro. Entonces, mujeres, anímense, yo ya me conseguí el patrocinio. ¿Se vio? Eso fue que Dios me lo mandó. Porque ¿quién más? ¿Quién más? ¿Sí o no? Hermosa, divina, preciosa. I love you so much. Bueno, las dejo, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Thank you.
Estás escuchando Latino Radio TV. ¿Aló? Inspirando ¿sí? tu lado humano. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Latino Radio TV, la emisora número uno, 100% humana. Espérate, yo termino acá. Atendieramente contigo, información que le aporta.